El programa de hoy es un programa sin grandes pretensiones, muy sencillo, yo creo que como los demás, que tampoco tienen demasiadas pretensiones, pero quizá este menos. Es un programa que está dedicado a esa gente que trabaja en las alturas y a esa gente que trabaja en las cloacas, la gente que toca con los dedos el cielo casi y la gente que está casi en el infierno, con las aguas fecales y con todos los gases, y jugándose el tipo unos arriba y otros abajo. Y la idea que dio paso, que dio pie a este programa fue una canción, una preciosa canción de Chico Buarque, un cantautor brasileño, titulada Construcción. Chico Buarque en ese poema, en esa canción, hacía un homenaje un tanto trágico a esa gente que se sube a las alturas y que un día cae y es noticia en los periódicos. Y sencillamente leemos entre líneas que trabajador muerto al caer de un quinto piso de un andamio. Y nos quedamos tan fríos y no pasa nada, y los trabajadores siguen subiéndose evidentemente todos los días a los andamios. Si me permiten, y solo voy a leer una estrofa, Luciano me ha advertido que no lea el poema entero, porque si no nos van a dar aquí las 5 o las 6 de la tarde. De manera que voy a leer solo uno, un poema de Construcción de Chico Buarque para explicar el porqué de este programa. Chico dice, refiriéndose a ese trabajador que está en las alturas, que se sentó a descansar como si fuese un sábado, allí en el andamio, que comió su pan con queso como si fuese un príncipe, que bebió y que sollozó como si fuese un náufrago, que danzó y se rió como si oyese música, que tropezó en el cielo con su paso alcohólico y que murió a contramano entorpeciendo el tráfico. Eso puede pasar en cualquier momento, Luciano, con todas las personas que se suben a 50, a 100 y a más de 100 metros de altura a arreglar fachadas, a limpiar cristales, y también con las personas que bajan a más de 10, más de 20 o más de 30 metros. Es más difícil que se caigan, pero... Pero ahí están los mineros, no se caen, pero le sacan como si se hubiesen caído, tiesos, ¿no? A muchos mineros y a mucha gente que limpia los pozos sépticos también. O sea, realmente son trabajos peligrosos y que no tienen demasiado reconocimiento en las páginas del periódico más que una breve información en la sección de sucesos. Claro, cuando un aventurero se muere haciendo una gran travesía en el desierto, pues le dedican grandes páginas, incluso números con fotos especiales. Cuando un trabajador se cae o sale de la mina, como se han salido últimamente bastantes, pues parece que no pasa nada, parece que es normal, parece que no hay riesgo y que ni siquiera hay aventura, ¿no? Yo, en primer lugar, lo que quería era plantearte mis dudas sobre una cosa que has dicho al principio, lo de que los que suben a las alturas se acercan al cielo y los que bajan a las profundidades de la tierra se acercan al infierno. Era literatura. Porque esa ubicación física del cielo y el infierno ni siquiera los teólogos más obsoletos la compartirían. Pero en fin, solo era esa pequeña duda. Literatura. No, bueno, literatura. De urgencia, literatura de urgencia. Una vieja costumbre. Sí. De situar las cosas buenas hacia arriba y las cosas malas hacia abajo. Por otra parte, ya centrando el programa, yo creo que lo que se trata de decir es la contraposición, ¿no? No tanto el drama de cada situación en sí misma, sino la contraposición, me parece a mí, por lo menos eso sería una bonita deducción, una bonita conclusión, del contraste que hay entre dos tipos de trabajos. Todos los trabajos son... o tienen, sobre todo este tipo de trabajos, su riesgo, todos tienen sus posibilidades de drama final, porque, no sé si recordarás, pero según la UNESCO, gentes tan apacibles como los periodistas están en la tercera línea, en los terceros o los cuartos en cuanto a riesgo profesional, pero estos de volverse maniáticos. Y entonces esta contraposición pues ha sido muy estudiada, ¿no? Es muy bonita y se ha dado pie a muchos textos, como todo lo que se ha tratado en novela de Eros y Tanatos, que como todo el mundo sabe significan el amor y la muerte, porque quien no ha estudiado griego un rato en su vida, o lo que escribía Levi Strauss sobre lo cocido y lo crudo. En fin, hay toda una serie de teorías sobre la contraposición, y entonces pues el programa, sin meterse en más profundidades que las físicas de los que limpian pozos, se limita otra vez a hacer observar esa doble posibilidad de trabajar muy alto, muy hacia arriba, muy abajo, muy hacia abajo, como dos formas de vida contrapuestas que al final se encuentran todos en la superficie. Roxanne,
arriba y abajo, sobre todo aquí en este balcón, hay dos chicas que están haciendo algo, no sabemos exactamente qué. ¿No tienes vértigo tú aquí arriba? Sí. ¿Sí? Sí. Defíneme el vértigo, ¿qué es eso? Ay, no sabría, que te quedas muy quieto, muy quieto. O sea, que tienes que moverte y no te mueves, si te caes seguro. ¿Habitualmente vosotras trabajáis así en las alturas? Sí. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Restauración de pintura mural. Entonces suelen ser techos, paredes, fachadas, alto. ¿Cómo se ven las mañanas con los pies colgando? ¿Mejor que con los pies en el suelo? ¿Eh? No. ¿Son más románticas? No. Echas pestes aquí arriba. Hace frío, te mojas, el sol, todo. Sí. No, decididamente no. Mejor al suelo. ¿Qué, sí, ¿qué se oye cuando está aquí abajo? ¿Qué se oye? Pues mira, sobre todo el ruido del agua. Eso es lo que más oyes. Esto es otro mundo, es otra cosa. Manuel, estamos aquí muertos de miedo. De miedo, no creo. ¿Tú no? Yo no, aquí no, aquí no. Yo cuando te he visto que venías y que te sujetabas sin manos aquí a 47 metros de altura o 50 metros de altura, pues se me han puesto así de corbata. No, esto es la costumbre, hombre. Esto no. Esto, aquí ya ando bien, pues esto es más difícil andar en otras partes que en esto. En esto no. Manuel, ¿qué estabas haciendo tú hoy aquí? ¿En qué estabas trabajando? Cambiando los cartabones de las vías. Los cartabones de las vías. ¿Tú has trabajado más altura que a esta, que a 47 metros? Sí, sí. ¿En dónde? Cuéntame. Pues en otro puntaje. En una derri ya hay más altura y más peligro que aquí, 50 veces. Aquí no hay peligro. Una derri tiene mucho más peligro que esto. ¿Qué es una derri? Cuéntame. Una pluma, una estilo grúa. Fíjate, ahora viene la barquilla. ¿Estás ahí seguro o te levantas mejor? No, aquí se está seguro. Aquí no pasa nada. Aquí no. Manuel, uno cuando está tan arriba, a veces no tiene miedo de tropezar en el cielo y dar un mal paso. También por la calle, es más peligroso andar en la calle con un coche que andar aquí. Bastante más. Aquí no hay peligro de ninguna clase, no te preocupes que no... Se puede uno caer, pero no. Yo te voy a hacer una pregunta que no quiero que sea gafe y nada por el estilo, pero... ¿Alguno de tus compañeros alguna vez sí ha dado ese mal paso en el cielo o no? Sí, yo he visto gente de caerse y matarse. He visto más de uno. Pero bueno, eso es como en la carretera, también se mata mucha gente. ¿Y qué? ¿Trabajando contigo? Trabajando conmigo se han matado, sí. Así es Bilbao a 100 metros de altura, bastante viento, mucho vértigo, por lo menos para uno que acaba de subirse por primera vez en su vida a una barquilla de estas. Manuel y Silvano llevan demasiado tiempo acostumbrados a mirar hacia abajo sin miedo, ¿no? Eso es, por lo menos sí ahora. Silvano, ¿cuántos años trabajando a estas alturas? 17 años llevo ya. 17 años de hombre pájaro, de hombre aire. De hombre de limpiacristales.
¿A ti dirán aquello de que, hijo mío, no tienes los pies en el suelo? No, tengo muchos horas de vuelo, nada más que eso. Muchas horas de vuelo en la barquilla. Más que los pilotos. Cuando pega el viento, me imagino que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? No, pero cuando pega el viento fuerte se para, no se puede andar porque es peligroso los filaciles. No es que sea peligroso, pero ya por seguridad nos mandan que no, nosotros mismos ya no lo hacemos. ¿Esto funciona siempre o a veces se equivoca? Digo, la barquilla. Hombre, se puede equivocar también. Se puede equivocar porque lo mismo cualquier plomo se ha saltado y hay que avisar abajo a ver que suban a ver qué pasa aquí. Pero es seguro, aunque a veces se avería, ¿no? Bueno, tiene averías, pero ya es cosa que no es de nosotros. El eléctrico puede ser de los mandos, pero lo que es la barquilla con cuatro cables de este grosero no creo que se partan. Manuel, Silvano, ¿recordáis, me contabais antes alguna anécdota de una vez en la que la barquilla se quedó ahí? ¿En qué piso? Sí, pues una vez se quedó ahí en Urtamézaga y llegó la hora de la comida y tuve que, me dijo el encargado, dice, anda por un par de pollos y bájaseles abajo con una cuerda, pim, pim, para abajo, y ya comieron y aguantaron hasta que vino un mecánico de Madrid. Yo soy de San Sebastián, me vine a Bilbao y tal por medio de unas oposiciones y entré, pues empecé a trabajar y muy a gusto. ¿Pero para estar aquí en las alcantarillas también hace falta oposiciones? No, lo que pasa que soy delineante y en un principio, pues oye, los delineantes no solo están arriba, también están abajo. La primera vez que te pusiste el buzo, bajaste aquí abajo, ¿qué sentiste? ¿Qué te pareció? Pues no te sé decir, porque estaba muy nerviosa, la verdad es esa, sí. ¿Nerviosa? ¿Se pasa miedo? Sí, porque como no conoces, no sabes lo que te vas a encontrar. Te dicen, pero no es lo mismo que lo que te digan a lo que ves luego. ¿Y con qué te has encontrado tú? Pues no, la verdad es que no me he encontrado así con cosas muy raras. Alguna ratilla y tal, pero nada más. Trabajando desde los 6 años. Trabajando en el hierro, en el montaje, pues desde los 20. ¿Y la primera vez que tú te subiste a una altura, en dónde y cómo fue? Pues la primera vez es un árbol, robó una manzana. ¿Y ahí se te quitó el vértigo? No, me quitó el vértigo. El primer día que subí, que me tocó subir aquí, que tuve que hacer... Ahí bajar unos troles, pues sí me impresionó un poquito, pero vamos. No faltan los suicidas, ¿no? Es decir, ¿ha habido gente que se te sube y que se quiere tirar? ¿Hay algo de eso? Bueno, sí, se ha dado en un par de ocasiones, ha subido aquí gente, en una de ellas uno amenazaba con tirarse, sí. Bueno, también en una ocasión se dio un chico de Alfaro, de La Rioja, que subió por la escalera y quiso más bien subir a invitarme a tomar un trago de vino con él. ¿Qué pasa, que venía el encierro o qué? No, venía, era a las 2 o las 3 de la madrugada y venía un poco tocado y nada, él empeñado en que yo tomaría un vino con él. Y bueno, además tuve problemas porque luego él quería bajar por la misma escalera por la que había subido y yo me empeñé en que bajaría por el ascensor puesto que corría un riesgo para bajar por la escalera. Sí, el alcantarillado nada más que la gente entiende por lo que huele mal y nada más, pero aparte de eso son más cosas. Estas cuevas, ¿no? Estos túneles, supone, pues fíjate, el que puedas andar por debajo, simplemente es eso, que puedes andar por debajo de la tierra. Aparte que, bueno, a mí me enseñaron gente mayor, que son los que más saben de todo el tema este, entonces, sí, te dicen, en este momento nos encontramos, pues en esta plaza. Ya, pues son muchos años los que llevan aquí ya, y ya esto te parece tu segunda casa. Pues nada, una noche que se le ocurrió a un chalao, digo yo que sería un chalao, que dice que habían hecho una apuesta, subió por allá a las 3 y pico de la mañana y pasó por y vino de allá aquí, salió por aquí y bajó pero por el ascensor no quería bajar,
porque dice que la apuesta había sido por ahí, por bajar por la escalera. Bajar por la escalera. Silvano, desde aquí arriba, ¿somos realmente tan poco como parecemos? No, yo creo que somos menos de todavía los hombres. Menos que lo que parecemos de todavía. ¿Las terrazas cómo están? Hay algunas que están bastante pobladas. Pero sí se ven chicas en bikini, ¿no? Se ven en bikini, se ven chicas, chicos de vez en cuando, pero más chicas. ¿Chicas en bikini? En bikini. ¿Chicas sin bikini? A medio bikini. ¿Chicos sin bikini? Bueno, eso ya no se ve tanto. Eso ya parece que no está todavía tan en moda. Pero gatos ninguno. Bueno, gatos de dos patas, pero de los otros ninguno. ¿Nunca te han dado miedo? No, normalmente no. Es raro que me dé miedo. ¿Hay algo que te dé miedo? Sí, claro que sí. ¿Por ejemplo? No sé, muchas cosas. Antes de llegar aquí a trabajar, ¿por cuántos sitios pasaste? Bueno, la verdad es que de mi oficio nunca había trabajado. Había trabajado igual, pues alguna cosa, pero he hecho de todo. Desde cuidar críos, dar clases, de esas cosas que normalmente las chicas cuando están en paro hacen. Es verdad, ¿la has visto? ¿No la has visto? Pues bien gordita, ¿eh? Es rata gorda, yo. Son menos pesadas que algunas mujeres, ¿eh? Aproximadamente a las 5 de la tarde o así, cuando vi que había un señor subiendo por la escalera y llegué aquí, se había tumbado junto a los tambores de estos de Portugalete, le dije que qué hacía y me dijo que simplemente echase una siesta. Le dije que bajaría y me dijo que no. Y entonces, ¿una siesta a cuántos metros de altura? ¿Le dio por subir aquí arriba? Pues, claro, sí, en el pasillo. ¿Aquí? Sí, sí, arriba. ¿Pero que estaba bien de la cabeza o sencillamente le apetecía disfrutar de una siesta a 50 metros de altura? Parece ser que lo que le apetecía era dar una hecha sin una siesta, aunque no sé si era por llamar la atención o qué, pero bueno, aquí la echó. ¿La echó? Sí, sí, hasta que vinieron los bomberos y tal, y bueno, él vio el barullo que se había formado abajo y tal, y bajó luego voluntariamente. ¿Cómo lo ves ahora, aquí fuera? Oh, ahora maravilloso. ¿Estudias o trabajas? No sé, hay gente que pues eso, que dice, bueno, ¿cómo puedes estar allá abajo, no? Se asombran, ¿no? Porque no es normal que una chica esté allá abajo. ¿Cuántas de tus amigas vendrían? Pienso que algunas sí, pero no sé, la mayoría de las mujeres igual no entrarían.
o entrarían una vez y no volverían a entrar, o otras entrarían y bueno, dirían, es trabajo, quiero trabajar y seguirían. ¿Cómo tiembla, no? No, o sea que tú eres muy valiente, Manuel. Sí. Y eres muy valiente porque tienes que dar de comer posiblemente a más de un hijo. ¿A cuántos? Pues a uno, porque el otro se murió el otro día, así que... ¿Qué me dices? Hombre. El otro día se te murió un hijo, Manuel. ¿Cómo? Se murió. ¿Qué edad tenía tu hijo? ¿Cuánto tiempo? 15 años. En el trabajo las penas y los amores se dejan en casa. Aquí al trabajo se viene a currar nuevo. ¿Cuántos compañeros tú calculas que has ido perdiendo en las alturas? Hombre, pues yo de la empresa cuando yo trabajaba en Atamoín, por lo menos desde 5 o 6 sé que se han matado. ¿Y uno qué piensa entonces cuando ve que un compañero desaparece? ¿Se replantea muchas cosas? Ninguna, ¿qué te va a replantear? El mundo no se para. El mundo sigue y se acabó. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. El último besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo por ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pan con queso cual si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago.